Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Evangelina? Buenas Muy bien, tardes. profe, ¿usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Se oye bien por ahí? Perfecto. Bueno, porque le tengo miedo a la conexión de internet. Yo estoy en Sierra de los Padres y a veces me juego una mala pasada. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí. Perfecto. Están cerquita del parcial, ¿verdad? Lo dan en unos días. El 4 es, me parece. El 4, 22. Perfecto. El parcial el 22. El 22, perdón, me confundí con civil, perdón, perdón. Sí. Claro, en civil tenemos el 4, civil 1, ¿vos estás en civil 1? Sí, en civil 1 el 4. Ese sí. Historia el 22. Ya, ya falta poquito. Están ahí, a una semanita. Bueno, ¿y las clases habitualmente cuánto tiempo duran? Como para no cansarlos. 1 hora y media. ¿Una hora y media? Bien, perfecto. Como si fuera presencial, digamos. Bueno. Bueno. Ahí estoy viendo que ya hay algunos que están poniendo que están complicados porque faltan pocos días. Y sí, pasa eso. En realidad, en todas las cursadas pasa lo mismo porque el tiempo pasa demasiado rápido. Esto es así. Y lamentablemente, yo fui estudiante y sé cómo se transitan las cursadas. Uno también es un poquito hijo del rigor y acelera cuando faltan menos días, ¿no? Los primeros días medio que se los toma solo para cursar y no lee mucho. Y entonces eso también en algún momento pasa el precio, lamentablemente. Lamentablemente es así. Pero bueno, hagan un esfuerzo que van a andar bien. Yo estimo que no van a tener problemas. Civil 1 es más complicada. Y si hay alguien que va a dar Civil 1 del 4, ahí ya es un poco más complicada la materia que historia. Pero bueno, pues Civil 1 también hay que entender, ¿no? En historia hay muchas cosas que recordar. Pero en Civil 1 además hay que entender muchas cosas y bueno, nada, ir haciéndose amigo del código, hay cositas que son como una primera experiencia en la carrera. En historia creo que los contenidos, si bien también tienen muchas cuestiones de tinte jurídico, porque se habla de historia desde la visión del derecho, por lo menos hay ya algunos acontecimientos, algunos nombres, algunas cuestiones que ya han visto en su vida y que no son vistas por vez primera. Así que yo calculo que van a andar bien. Tengamos fe, tengamos fe. Nosotros hoy lo que vamos a hacer, bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si se conecta algo más porque nosotros fuimos muy puntuales. No sé cuántos, hay muy poquitos por lo que veo. Capaz que no somos muchos, yo no sé habitualmente cuántos son, pero bien sé que derecho romano no es un tema que atraiga multitudes, así que probablemente seamos pocos hoy. Aproximadamente entre 22 y 25 son los que cursan regularmente. Claro, pero todavía veo que somos pocos, yo no soy un experto del Zoom, pero 15.
Claro, bueno, bastante, de todos modos. Yo, pero bueno, ya vamos, ya esperamos un minutito y arrancamos. Yo mientras le voy comentando cuál es la idea de esta clase. Les comento también un poquito una breve introducción de cómo llegó Derecho Romano a esta materia. Derecho Romano era una materia que tenía independencia, tenía autonomía, y estaba en sus orígenes al principio de la carrera, una materia muy larga y muy dificultosa, con mucha exigencia, tal vez era una especie de filtro en la carrera. Luego se modificó su contenido, se achicó el contenido reduciéndola a menos de la mitad, y luego se puso como materia optativa. Finalmente, hace unos pocos años, directamente se la sacó del plan de estudio, quedó como materia optativa para los de plan viejo, y para ustedes que son de plan nuevo, los contenidos, algunos de los contenidos de Derecho Romano, al cual estaban, pasaron a historia. ¿Qué pasa? En el momento en que se redactó el programa, un poco por respeto al derecho romano, se pasó a historia prácticamente todo el programa que estaba vigente de derecho romano. Y ustedes pueden imaginarse que todo el programa de derecho romano se daba en un cuatrimestre. Evidentemente no se puede en un cuatrimestre dar todo historia más derecho romano. Por lo tanto, los contenidos que ustedes ven en las unidades del programa, que si mal no recuerdo son las unidades 3, 4, 5 y 6, están reducidos y vamos a ir recortando los contenidos para no complicarles demasiado la vida a ustedes, encima con una cursada tan irregular por esta cuestión pandémica, no nos ha permitido dar demasiadas clases, a mí me tocó en este cuatrimestre dar solo esta clase. Y bueno, imagínense ustedes que en una hora y media no podemos dar dos unidades de derecho romano, que en realidad son dos unidades de este programa, pero que eran cinco unidades en el programa de derecho romano. El programa de derecho romano tenía 10 unidades, y entonces esas 10 quedaron en 4. Bueno, dos unidades vendrían a ser 5 de las anteriores. Imposible dar 5 bolillas en una hora y media. De modo que lo que vamos a hacer, y esto de alguna manera va a redundar también en un beneficio de aquellos que estén jugados con el tema del parcial, es reducir esos contenidos, y yo les voy a hacer brevemente comentarios de qué es lo que vamos a evaluar el día del parcial de Derecho Romano. Yo lo que voy a hacer es pasarle algunas preguntas de Derecho Romano a los docentes de Historia que van a estar presentes el día del parcial, que tengo entendido que no vamos a ir todos, precisamente por un tema de aforo también, de no llenarlos de profesores el aula, pero le voy a pasar un par de preguntas como para que ellos tengan la posibilidad de incorporar contenidos de derecho romano al parcial. Ahora, esas preguntas se van a basar en dos grandes estructuras, más allá de lo que ustedes vean en el programa, dos grandes estructuras. Ustedes van a ver el derecho romano, que la historia de Roma se dividió en tres momentos políticos importantes, ¿no? La monarquía, la república y el imperio. ¿Correcto? Esos tres momentos políticos tuvieron características políticas distintas en cuanto a su organización, en cuanto a su funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no es lo mismo la manera en cómo se gobernó Roma con la monarquía que con la república. Hay distintos órganos de gobierno, distintas modalidades de ejercicio del poder, distinto reparto de funciones entre los organismos de gobierno, etc. Entonces, el primer gran tema que vamos a abordar para este parcial es cuáles fueron las características principales desde el punto de vista de la organización política en estos tres momentos. Características principales de la organización política tanto en la monarquía como en la república como en el imperio.
primer gran tema. Van a ser pinceladas, porque, repito, tenemos una hora y media, y tenemos que atravesar mínimo 14 siglos de historia. Entonces es imposible que demos más que caracteres generales de los distintos tipos de organización política en estos tres momentos. Y en paralelo, el otro tema que podemos llegar a abordar en el parcial es cuáles fueron las fuentes del derecho en estos tres momentos. Porque paralelamente a la organización política, el derecho también se genera y se reproduce y se da conocimiento de una manera específica en cada momento. Ustedes tienen que tener idea ya a esta altura del partido que el derecho y el poder tienen mucha relación. Lo vivimos en la actualidad, con las relaciones que hay entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, y denuncias de presiones y de no presiones. Esa relación entre poder y derecho no es nueva, existió desde siempre, existe desde siempre, y entonces es interesante también ver qué fuentes en el derecho, cómo se crea el derecho, cómo se da a conocer el derecho en estos tres momentos históricos. Entonces, en esta hora y media, de una manera absolutamente breve, sintética, y si se quiere, de una calidad básica, lo que vamos a hacer es recorrer los tres momentos históricos. Vamos a hablar de cuánto duraron cada uno de ellos, cuáles fueron las características políticas de cada uno de ellos y, paralelamente, cuáles fueron las fuentes del derecho que estuvieron vigentes en cada uno de ellos. ¿Se entiende hasta acá cuál es la idea? Esta es la planificación que yo tengo para la clase, la data que a ustedes les puede llegar a servir a los efectos de rendir el parcial, porque ustedes se van a encontrar con dos unidades que hablan de un montón de cosas que son inabordables en una clase, por lo tanto vamos a acotarlo de este modo. Bueno, dicho esto, entonces, comencemos a hablar de la primer época política de Roma, que fue la monarquía. Para dar inicio a la monarquía comenzamos con la fundación de Roma. La fundación de Roma se produce, de acuerdo a la versión mitológica o mítica, en el año 753 a.C. 753 a.C. Esto es una función, un dato, ya digo, de no tanto rigor histórico, pero sí un dato cierto desde lo mitológico, por eso se pone una fecha exacta. Es la famosa fundación de Roma, donde los protagonistas fueron Rómulo y Remo. Bueno, eso se los dejo a ustedes, que lo pueden llegar a conocer ya incluso por historia en general, lo pueden ver de cualquier lado. No es tan relevante a los efectos de la clase de hoy, pero tengan en cuenta que en realidad esto no deja de ser un momento histórico certero en la versión mitológica, pero que en realidad, más que hablarse de una fundación de Roma, nosotros tendríamos que hablar de una formación de Roma que duró varios años y no se produjo en un año solo, porque Roma se forma luego de una unión de tribus, que más que nada generada con una visión defensiva entre el enemigo, y así se va formando de a poco en las colinas que rodean hoy Roma y demás. Bueno, la cuestión es que uno dice 753 años antes de Cristo como fundación, siguiendo la versión mítica, pero en realidad pensemos en que durante el siglo VIII antes de Cristo se fue formando Roma. La monarquía dura desde este momento de la formación de Roma hasta la caída del último rey, que se produce en el año 509 a.C. Este rey fue llamado Tarquino el Soberbio. Ya no tenía buena prensa Tarquino para los historiadores. Tarquino el Soberbio, que cayó, algunos dicen, por una especie de revolución. Bueno, no viene al caso. La cuestión es que la monarquía estaba lo suficientemente degradada, erosionada políticamente, como para que se produzca esta caída del último rey. O sea que la primera época política, fíjense que
dura desde mediados del siglo VIII a.C. hasta el 509 a.C. Son 2 siglos y medio aproximadamente. La segunda, el segundo momento político, que es el de la República, podemos hablar de las características de cada una, pero ahora los quiero situar históricamente dónde están parados en cada uno de los momentos. La segunda, que es la República, dura precisamente desde la caída del último rey, o sea, desde el 509, caída de Tarquino el Soberbio, hasta la asunción del primer emperador, que se llamaba Octavio, pero como nombre imperial se hizo llamar Augusto. Esto sucede en el año 29 a.C. Fíjense entonces que la República, desde el punto de vista cronológico, duró mucho más que la monarquía porque duró casi 5 siglos, desde el 509 a.C. al 29 a.C. Y por último, tenemos el imperio. El imperio surge precisamente desde la asunción de Augusto en el año 29 y desde el punto de vista jurídico se estudia hasta la muerte de Justiniano, que fue un emperador que desde el punto de vista jurídico tuvo gran trascendencia. Falleció en el año 565 después de Cristo. Pero en realidad, desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos como fecha tope de la caída del Imperio Romano de Occidente el año 476. Ahí cae Roma. Mucho tiempo después, casi 10 siglos después, con la caída de Constantinopla, se produce la caída del Imperio Romano del Oriente en 1453. Eso ya es historia mucho más reciente, si se quiere. A los efectos jurídicos, ¿qué importa? La duración del imperio hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, o bien hasta el fallecimiento de Justiniano, año 565. Ese es el periodo de tiempo que nos importa los efectos del análisis que nosotros vamos a hacer. Bueno, ya estamos situados históricamente. Ahora vamos a hablar de cuáles fueron los caracteres políticamente más relevantes en la monarquía. La monarquía, por supuesto, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer, algún agregado, si alguno leyó algo y quiere decirlo, bienvenido sea. La monarquía tenemos básicamente tres órganos de poder, no todos en igualdad de condiciones. El rey, el monarca, el senado, los comicios. Vamos a ver de qué se ocupaban cada uno. Bueno, evidentemente, si estamos en una monarquía, no nos damos cuenta por su solo nombre. Sí, Gastón. ¿Los colegios sacerdotales no entrarían? Los colegios sacerdotales también existen, pero eso no se suelen mencionar como órganos de gobierno estrictamente, más allá de que, como después vamos a ver, tienen gran importancia en el ámbito del derecho. Son organismos que también existieron en Roma, tuvieron una gran conexión con el rey, con los grupos más acomodados de la sociedad. En la Roma antigua, bueno, hoy en día nos llamamos de otra manera, pero también hay clases sociales. En la Roma antigua existieron patricios y plebeyos, ¿no? Bien. Los patricios eran la clase dominante y los plebeyos eran el pueblo oprimido, digamos, los que trabajaban y vivían mal. Bueno, los patricios fueron los descendientes de los fundadores de Roma, las clases acomodadas, la aristocracia de Roma. ¿Qué sucede? En ese juego de poder, de derecho y poder, esa relación entre derecho y poder, a la cual yo antes hice referencia, las normas jurídicas no eran conocidas por todos.
No era como hoy que teníamos un boletín oficial que todos conocíamos las normas. Tengan en cuenta ustedes que siempre la información es sinónimo de poder, ¿verdad? Entonces yo saber cuáles son mis derechos generan la posibilidad que yo los pueda ejercer. Bueno, en la Roma antigua esto no sucedía, en esta época monárquica, y las normas jurídicas se producían a través de la costumbre y los datos de cuáles eran las formas que tenían que llevarse a cabo para producir los actos jurídicos y celebrar los actos jurídicos, las tenían precisamente los colegios sacerdotales que estaban relacionados con las clases dominantes. Entonces, estos colegios sacerdotales, porque como derecho y religión estaban también muy relacionados en esta época, el derecho se generaba muchas veces con ritos desbordantes de formas y que tenían que ver con los dioses, y se consultaba a los dioses antes de tomar una decisión, y los colegios sacerdotales eran quienes se irrogaban el derecho de consultar a los dioses. Bueno, a raíz de todo esto, los colegios sacerdotales tuvieron una función preponderante desde el punto de vista jurídico, una función muy relacionada con el grupo de poder dominante y con el rey en esos momentos, pero como órgano de gobierno en sí, yo prefiero dejarlo fuera y estructurar a los órganos de gobierno como el rey, el senado y el comicio. ¿Qué características tenía la monarquía? ¿Qué característica tenía el rey? Bueno, primer temita importante, el rey era vitalicio, o sea, la magistratura era vitalicia, duraba lo que duraba la vida del rey, y heredaba el trono aquel que el rey previamente había designado. No era una cuestión hereditaria familiar, por linaje de sangre ni nada por el estilo, no era que moría el rey y venía su hijo, no. El rey designaba en vida quién lo iba a suceder. Fíjense qué poca participación popular, ¿no? Se trata de una monarquía al más puro sentido. Si el rey moría sin haber designado un heredero o un sucesor, el Senado asumía lo que llamaban interregno, asumían 5 días cada uno hasta que ellos nombraban un nuevo rey. Pero en principio entonces la monarquía era vitalicia, perpetua si se quiere, y tenía un sinnúmero de funciones el rey. ¿Por qué? Bueno, porque tenía funciones políticas, legislativas, judiciales, militares y religiosas. ¿Cuáles eran estas funciones? Bueno, los designios políticos del Estado los marcaba el rey, si bien era asesorado por el Senado y demás, lo marcaba el rey unilateralmente, unipersonalmente. Tenía funciones legislativas, si bien hay algunas discusiones entre los historiadores respecto a las llamadas leyes regias, leyes surgidas del rey, lo que se suele convenir entre los historiadores del derecho romano es que sin duda existieron algunas leyes, al menos de contenido del derecho público. ¿Por qué? Y porque al Estado había que organizarlo administrativamente, y este conjunto normativo era emanado desde la magistratura superior, que era el rey. Se duda de que hayan existido leyes regias relacionadas al derecho privado, eso está más discutido, pero al menos desde el punto de vista del derecho público cumplió funciones legislativas. También cumplió funciones judiciales, porque decidía la suerte de ciertos pleitos, cumplía funciones religiosas porque era una especie de jefe espiritual supremo religioso del Estado. Y esto es importante por la relación entre religión, derecho y poder que les mencioné recién. Y también tenía funciones militares porque era una especie de comandante mayor de todas las tropas del Estado romano, que en un momento en el cual se vivía prácticamente en guerra o a la espera de que uno lo ataquen,
por atacar, porque Roma fue una historia de guerras virulentas. Si bien esto se recrudeció con la República, evidentemente era muy importante la función militar del rey. Por otro lado estaba el Senado. ¿El Senado era relevante en Roma? Sí, claro que era relevante. De hecho, estaba formado por, en la época monárquica, las familias más aristocráticas y más tradicionales de Roma, y tenía una fuerza política importante, pero en realidad funcionaba como una especie de cuerpo, colegio consultivo del rey. El rey utilizaba al Senado como un mecanismo de consulta, sobre todo de índole política. Lo que pasa es que era muy necesario tener una buena relación política con los senadores, porque como los senadores eran las personas más poderosas dentro de la sociedad, era quienes después ratificaban al rey o le hacían la vida imposible tratando de que se fuera o de que alguien lo asesinara o lo que fuera. La historia de Roma también está llena de este tipo de complots, que los cuales a veces los propios senadores estaban involucrados, terminaban hasta ellos mismos a veces matando a magistrados romanos. Esto uno lo conoce desde la época republicana con Julio César y demás, pero hay de esos casos muchos. Bueno, la cuestión es que el Senado funcionaba como un cuerpo consultivo del rey, y además lo que hacía era ratificar las decisiones del comicio. Cuando el comicio tomaba una decisión, tenía que pasar por el Senado para que ésta tuviera validez, y requerían de la ratificación del Senado para que ésta tuviera validez. Y otra cosa importante, más allá de la gran relevancia política que yo ya les mencioné, es algo que también les dije, que era que tomaba el interregno, el poder del rey cuando éste fallecía sin haber mencionado un heredero, lo ejercían durante 5 días cada uno de los distintos senadores, por el menor periodo posible, hasta que ellos mismos nombraran al rey sucesor. Por último, tenemos los comicios, el comicio. Bueno, ¿qué pasa con el comicio? Bueno, en un principio, los comicios eran también... el comicio representaba al pueblo, básicamente, pero en rigor de verdad, esta representación del pueblo merece algunos comentarios. Hay que ver qué se entendía por pueblo en cada época, ¿no? Porque los primeros comicios monárquicos fueron estrictamente compuestos, o estuvieron estrictamente compuestos por gente aristocrática, por patricios, no por plebeyos. O sea que esto de que representaban al pueblo era bastante relativo. Era bastante relativo. Pero bueno, se ocupaban de algunas funciones legislativas y consultivas, aunque los historiadores dudan mucho también de las funciones legislativas que tenían los comicios en esta época monárquica. Luego sí, en la época republicana vamos a ver que hay un crecimiento de la labor legislativa de los comicios. Eso lo vamos a ver en minutos. Profesor, le hago una consulta sobre esto que acaba de decir. En caso de que a nosotros nos pregunten las funciones que tenían estos tres poderes en la época de monárquica, la monarquía, ¿es correcto decir lo que usted dijo recién, que tenía, por ejemplo, el comicio tenía funciones legislativas y consultivas, y hace falta aclarar que es algo que igual está puesto en duda, o con que lo pongamos... Mirá, si lo pones va a estar bien. Okay. Si pones lo básico va a estar bien. Si haces una aclaración mayor va a estar mejor. Bien. Pero de ninguna manera va a estar mal. Okay. O sea, de ninguna manera va a estar mal. Tengo que hacer una aclaración con respecto a las personas que formaban parte del comicio, la integración del comicio. El anteúltimo rey, se llamó Servio Tulio. Sí. Fíjense cómo venía la historia de Roma, que a Servio Tulio aparentemente lo mató la hija con connivencia del yerno. Pobre Servio Tulio terminó en manos de ellos. ¿Y el yerno quién era?
Tarquino el Soberbio, quien fue después rey y después lo voltearon de alguna manera. Bueno, ¿qué pasó? Tarquino el Soberbio fue el último rey, pero el anterior, Servio Tulio, generó una reforma de la integración de los comicios. Una reforma que consistió en dividir los comicios en distintos grupos representativos de lo que él llamó comicios curiados, distintas curias. En realidad lo que había era una clasificación de la sociedad de acuerdo a su patrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Esto se hizo con varias razones. Una razón era que todos los que iban a estar con posibilidades de ser representados en el comicio, iban a tributar impuestos. Y eso le hacía falta a Roma para solventar sobre todo sus ejércitos. Entonces, les convenía incluir también a la plebe para que formara parte de los ejércitos y tener más gente, y también para tener más recursos económicos para solventarlos. Pero de lo que se aseguró la clase aristocrática es que de estos diferentes grupos sociales, la mayoría representativa la iba a tener la clase más poderosa. O sea que, con Servio Tulio, la plebe comienza a tener representatividad en los comicios, pero no una representatividad tal como para torcer la fuerza de la clase aristocrática, que tenía mayoría propia en el comicio. Digo esto porque al principio dije que en la monarquía los comicios estaban solo integrados por clase aristocrática y plebeya, y patricia, y ustedes van a ver que a partir de Servio Tulio los plebeyos también intervinieron en los comicios, aunque con este límite que yo les acabo de mencionar. Sí, solo con el fin de lograr que tributen, ¿no? Sí, digamos que yo no sé si fue solo con ese fin, pero que fue uno de los fines perseguidos, seguro. Ojo, tampoco hay que menoscabar la importancia de este primer pie que hace la clase dominada en el poder, porque más adelante, en la época republicana está directamente signada por la lucha de clases en Roma, y una de las grandes conquistas que van teniendo los plebeyos poco a poco en la época republicana es que se los vaya dejando ser parte de las magistraturas, se los vaya dejando formar parte de los cargos de gobierno. Entonces, siempre había una primera vez, ¿no? Bueno, esta fue una primera vez, aunque no fue suficiente, y tuvo también una especie de intención solapada de calmar los reclamos de las clases sociales dominadas, de conseguir más gente para el ejército, de conseguir más tributos. Vamos a darnos cuenta, a medida que estudiamos historia, que hay muchas cosas que nos parecen solo contemporáneas y que en realidad existieron siempre, con distintas formas. Bueno, de la monarquía, lo que me gustaría agregar es cuál fue la fuente del derecho que dominó esta época. ¿Ustedes qué materias dieron jurídicas o qué están cursando además de esto en estos momentos? ¿Vos estás cursando derecho político? Alina, porque dijiste que tenías que dar. Derecho, bueno, el cuatrimestre pasado yo cursé derecho político y vimos algunas cosas de Roma y Pero en cuanto a las fuentes del derecho, ¿saben lo que son, qué significa fuentes del derecho? Fuentes del derecho, sí. ¿Cómo? Sí. Son los santos o hechos del pasado del que derivaban la creación, modificación o la extinción de las normas. Claro, las fuentes del derecho en toda época, también en la actual, son precisamente aquellas causas orígenes de las normas jurídicas. ¿Cuáles son las fuentes de las normas jurídicas en la actualidad? Bueno, la ley, la costumbre, la jurisprudencia. Son las el conjunto de normas que tienen obligatoriedad y que entonces conforman el ordenamiento jurídico de un país. Bueno, ¿de dónde surge? Bueno, en la Roma antigua, en la Roma monárquica, la fuente del derecho primordial
no es como en la actualidad la ley. La fuente del derecho primordial es la costumbre. Y esto tiene una lógica histórica, porque si estamos hablando de una ciudad pequeña, reducida, que recién se forma, que al principio no tiene órganos de gobierno más que algún liderazgo por parte del rey y por parte de los jefes de las, de los grupos sociales que integran esa, esa ciudad, los jefes de familia más importantes y demás, al no tener un poder legislativo o un órgano con funciones legislativas específicas, se supone ya que cuando se forma un pueblo de estas características, algún mecanismo para solucionar los conflictos igual tiene que tener. Y ese mecanismo surge de los propios usos sociales vigentes en esa época. Las normas consuetudinarias, las costumbres, no son ni más ni menos que conductas reiteradas a través del tiempo por una sociedad o por un grupo etario de esa sociedad importante, de una manera análoga y continuada a través del tiempo, persistente a través del tiempo, que tiene connotaciones jurídicas porque la gente, los integrantes de la sociedad, tienen la creencia de que esas normas son obligatorias, responden a una necesidad jurídica. Entonces, fíjense que la costumbre tiene dos tipos de elementos, elementos objetivos y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es la creencia que tenemos los ciudadanos de que eso es obligatorio. Mientras que los elementos objetivos son precisamente esa conducta reiterada de una manera persistente a lo largo del tiempo, de una manera homóloga por toda la sociedad o gran parte de la sociedad. Eso es la definición o el concepto de costumbre. Hoy en día la costumbre sigue siendo una fuente del derecho en la actualidad en nuestro país. Lo que sucede es que está reducida en cuanto a su importancia porque es una especie de fuente subsidiaria de la ley. Pero en la época monárquica de Roma, la fuente del derecho por, diría casi exclusividad, es la costumbre. Salvo las leyes regias en la parte del derecho público, es la costumbre. Y les agrego algo más. La ley no era fuente del derecho porque ni siquiera la escritura se utilizaba para la celebración de los actos jurídicos. Nosotros nos tenemos que imaginar una sociedad que no está basada ni siquiera, desde lo jurídico, en la escritura. Se basa enteramente en la oralidad. Entonces, los actos jurídicos se realizaban de manera oral y la seguridad jurídica se alcanzaba a través de la presencia de testigos, a través de la celebración de algunos ritos en lugares públicos y a viva voz para que dejáramos constancia de lo que estábamos haciendo, por si después surgía algún litigio en ese sentido, pero no había un contrato firmado, no había, en la época monárquica la escritura todavía no había calado hondo en la sociedad, no tenía gran relevancia en el ámbito jurídico, y eso obviamente se refleja también en el tema de las fuentes del derecho. La fuente del derecho era la costumbre, no era todavía la ley. Esto responde un poco a una de esas dos consignas que yo les había dicho que en el parcial podían venirse, ¿no? Entonces ya de la monarquía vimos el momento histórico en el que existió, cuáles fueron los caracteres recontragenéricos de sus órganos de gobierno, que de todos modos se van a ir enriqueciendo cuando los vayamos comparando con los órganos de gobierno que vienen, y cuál es la fuente del derecho dominante. Ahora vamos a pasar a la República, el segundo de los momentos históricos en Roma, que, como les dije antes, transita desde el año 509 a.C., que es la caída de Tarquino el Soberbio, hasta el año 29 a.C., que es la asunción del primer emperador Augusto, Octavio, llamado como emperador Augusto. Bueno, acá hay un cambio radical
en cuanto a los órganos de gobierno del Estado y en cuanto a la modalidad de gobierno. No es solo un cambio de forma, sino de fondo. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado ya no va a estar comandado unipersonalmente por un rey, sino que acá lo que va a suceder es que las distintas funciones que el Estado requiere para su vida, las distintas funciones van a estar divididas en distintas magistraturas. Las magistraturas republicanas, que fueron muchas, van a tener una serie de características que yo ahora les voy a mencionar. Pero de antemano, recordemos que todo lo que hacía antes el monarca, o todas las funciones que tenía el monarca, ahora van a estar dispersadas entre distintos magistrados, que se van a ocupar de distintas cosas. Uno se va a ocupar de hacer el censo, el otro se va a ocupar de administrar el municipio, otros se van a ocupar de las cuestiones políticas, otros se van a ocupar de las cuestiones judiciales. Va a haber una dispersión en cuanto a las funciones. Sin embargo, obviamente, necesitamos a alguno de los magistrados que sea una especie de cabeza del Estado, que lo represente y que lleve a cabo la conducción política del Estado, porque si no sería un tanto anárquico el sistema. Entonces, de todas esas magistraturas, el comando político del Estado lo van a llevar los cónsules. El consulado es la magistratura más importante desde el punto de vista político en la República Romana. Sin embargo, un cónsul no se asemeja en nada a un rey. Vamos a ver cuáles son las características de las magistraturas y las vamos a comparar con las características de la monarquía y ustedes entonces se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que el monarca era vitalicio, que duraba lo que su vida misma? Bueno, magistraturas en la República no eran vitalicias, no eran perpetuas, sino temporales. Tenían un tiempo de duración determinado. Muchas eran anuales, otras duraban 2 años, pero ahí tenemos una limitación enorme con respecto al monarca. Pero además, no eran unipersonales, sino que eran colegiadas. Por ejemplo, si queremos hablar del cónsul, no había un cónsul solo, había 2 cónsules. Dos cónsules. ¿Cómo funcionaba esta colegiatura? ¿Estaban los 2 tomando decisiones continuamente en sus oficinas? Bueno, en realidad no funcionaba así. Funcionaba de la siguiente manera. Se turnaban en el cargo, dentro de la periodicidad que tenían, y aquel que no estaba en el ejercicio efectivo del cargo siempre tenía que estar de acuerdo con la decisión del cónsul que estaba en el cargo para que ésta se ejecutara. Porque si había una especie de poder de veto en el segundo cónsul. Entonces, si el segundo cónsul, dicho en términos más contemporáneos para que se entienda, vetaba la decisión del cónsul que estaba en ejercicio, esta no se podía llevar a cabo. De modo que era una colegiatura que requería del consenso del cocónsul, aunque no estuviera en el ejercicio activo del poder. ¿Se entiende lo que digo? O sea, se turnaban en el ejercicio del poder, pero el que no estaba en el ejercicio del poder tenía cierta dosis de poder porque él podía vetar las decisiones del otro cónsul. Por lo tanto, nunca las decisiones eran tomadas de manera unilateral. Por lo tanto, acá hay otra diferencia grande con la monarquía, porque estamos hablando de una magistratura que ya no solo que es temporal y no es vitalicia, sino que encima es colegiada, lo que requiere entonces de mayor equilibrio en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Esta era la segunda característica. La tercera característica, que también es
bien evidentemente distinta a la monarquía, es que eran electivas las magistraturas. Las elegía gente, los candidatos a magistrados hacían campañas políticas para ser elegidos. Nada que ver con los reyes, los monarcas, que eran designados como sucesores por el anterior monarca. O sea que acá tenemos otra diferencia con respecto a la monarquía. La cuarta característica es que eran responsables. ¿Qué quiere decir con esto? Que políticamente los magistrados, terminadas su periodo de funciones, iban a ser responsables de sus actos. Por lo tanto, los reyes no podían hacerlo porque cuando terminaban era porque estaban muertos, ¿no? Acá hay una responsabilidad que incluso puede ser patrimonial por los actos de gobierno. Te hago una consulta, perdón. Sí, cuando dijiste que eran electivos, o sea, que los candidatos hacían campañas políticas, ¿quién los elegía? O sea, ¿quiénes votaban? Había una especie de elección indirecta, porque los votaban y después los representantes elegidos los elegían a los candidatos, elegían a los magistrados correspondientes. Estamos hablando de los cónsules, ¿eh? Estamos hablando de los cónsules. Pero en realidad todas las magistraturas eran electivas, pero los cónsules eran los que más campañas políticas hacían para poder llegar. Entonces elegían a ciertos representantes que a su vez después los elegían. No era una elección directa, pero sí indirecta. Ahora, quiero decir algo más, y que tiene un poquito que ver con esto. Las magistraturas eran gratuitas, esta era la quinta característica. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo gratuita? Los funcionarios del gobierno no cobraban. Y yo les podía decir, sí, no cobraban. Ahora, yo podría, no viví esa época, pero por lo que deduzco de lo que dicen los autores que saben más que yo, esto obedece a dos razones. La primera razón es que la mayoría de los políticos de aquel momento que llegaban a los cargos de las magistraturas, sobre todo en la primera época de la República, eran patricios. Los plebeyos no podían formar parte de las magistraturas. Fueron llegando con el tiempo a través de luchas sociales, luchas sangrientas muchas veces, asesinatos mediante. Entonces, los primeros políticos en realidad eran todos de clases acomodadas. Primera cuestión, no necesitaban del sueldo del Estado para vivir. Pero segunda cuestión, ustedes ya a esta altura del partido se habrán dado cuenta, por el solo hecho de estar vivos, que el poder a veces también genera negocios importantes. Entonces, también tendrían algunos ingresos suplementarios que se podían llegar a generar a través de su capacidad política y su función política, pero en puridad no cobraban un sueldo por ser magistrado. ¿Está? Cuando decimos que era gratuita, lo decimos en ese sentido. Bueno, después, todas las cosas que uno se puede imaginar que hacían o dejaban de hacer, algunas nos constan, otras no, pero sí tengamos en cuenta que la sociedad romana, a pesar de que hay tanto cronológicamente tanta distancia, tenía características muy similares a las que tenemos en la actualidad en las sociedades occidentales, lamentablemente, capaz. Y por eso es que el derecho romano es tan parecido al derecho moderno, porque está más o menos reglando las mismas conductas. También, a nivel ejercicio del poder, encontramos hechos de corrupción que hoy también podemos llegar a encontrar en muchos países, y también encontramos algunos acontecimientos que a nosotros no nos gusta que pasen, y en derecho romano pasaban, y en el ejercicio del poder romano, ya le digo, hubo guerras, asesinatos, guerras civiles, tuvimos de todo en la historia de Roma, y cosas que lamentablemente hoy siguen sucediendo. Bueno, las miserias y las virtudes sociales eran más o menos las mismas. Bueno, cuestión es que estas eran las características de las magistraturas. De las magistraturas, yo hay un montón para mencionar, pero solo les voy a mencionar dos. La primera, el consulado,
porque los cónsules eran los que manejaban políticamente los destinos del Estado romano, eran los magistrados más importantes. La otra magistratura que les voy a mencionar, yo no sé si era la segunda en importancia, pero para nosotros que estudiamos derecho, sí, era la segunda en importancia, son los pretores. Los pretores formaban parte del Estado romano, intervenían en los procesos judiciales. Si bien en la época republicana los juicios no eran decididos jueces que formaban parte del Estado como en la actualidad, sino que eran decididos por ciudadanos romanos que se extraían de una lista y oficiaban de jueces, el derecho que tenían que aplicar esos jueces era determinado de alguna manera por los pretores. Los pretores eran, en un proceso judicial, lo que hacían era verificar las partes hayan formado parte del proceso cumpliendo con todas las formalidades exigidas por entonces, verificar si las partes estaban legitimadas para actuar como pretendían actuar, y además adelantaban, ellos duraban un año en sus funciones, adelantaban en un edicto que publicaban antes de comenzar con el ejercicio de sus funciones, cuáles eran las normas jurídicas que iban a tomar en cuenta para que se encaminaran los distintos procesos en las distintas cuestiones. Entonces, eran importantes para los jueces cuáles eran las reglas que iban a decidir las cuestiones, y estas eran adelantadas de alguna manera por los pretores. Esto era muy importante en Roma, y los pretores fueron muy importantes para la evolución del derecho romano, porque fueron quienes en alguna manera iban diseñando nuevas respuestas a las nuevas necesidades jurídicas de los momentos. Entonces esos eran los dos magistrados romanos que nosotros podemos llegar a comentar como más relevantes en la época de la República. Ahora, hay algo más. Los magistrados no eran los únicos órganos de gobierno en la época republicana. Les adelanto que los magistrados comenzaron siendo todos patricios, pero luego comenzaron de a poco, sobre todo a partir del siglo IV a.C., a formar parte también de las magistraturas los plebeyos. Los otros dos órganos de gobierno que hubo, al igual que en la monarquía, fueron el Senado y los comicios. Pero acá con dos acotaciones. Ya en ambos casos tenemos participación de los plebeyos, y además los comicios ya sin ninguna duda ejercieron una marcada función legislativa. ¿Qué funciones tenía el comicio? Bueno, precisamente la más importante, legislativa, pero también tenía funciones electorales. De aquí acá se responde de alguna manera la pregunta que había hecho Catalina. Son los representantes de los comicios los que van a terminar eligiendo los magistrados. Y también algunas decisiones judiciales. Dentro de las decisiones legislativas había algunas que eran leyes dictadas solo por los ciertos comicios que estaban íntegramente formados por plebeyos, que estaban destinados precisamente a la defensa de los derechos de los plebeyos, eran los, como eran precisamente, surgían de los comicios integrados por plebeyos, se llamaban plebiscitos, estas normas jurídicas que surgían de estos comicios. También tenía importancia desde el punto de vista de la función legislativa de los comicios. Comicios eran, sin ninguna duda en esta época, los legisladores y los representantes del pueblo, de todas las clases sociales. El Senado, por su parte, tenía algunas funciones específicas. Se ocupaba del ejercicio de las relaciones exteriores,
de la celebración de tratados con otras naciones, se ocupaba de la administración de la hacienda pública, lo cual no era un tema menor, se ocupaba de las, del culto romano, una especie de jefatura de sacerdocio, y además se ocupaba del nombramiento de los generales del ejército romano, lo cual también era muy importante, de los jefes del ejército, más que de los generales, de los jefes del ejército. También era muy importante, ¿por qué? Porque en las épocas republicanas hubo unos cuantos golpes de Estado, si se quiere, que requerían de las fuerzas militares. Entonces, el Senado, mediante la designación de los jefes del ejército, también de alguna manera generaba candidatos a cónsules y a personas que pudieran luego tomar el mando del Estado romano, porque la milicia tuvo también mucho que ver con el ejercicio del poder en la época republicana. Hubo muchas guerras y precisamente por eso, ahí estoy viendo que en el chat alguien puso César fue jefe del ejército, ¿no? Sí, claro. Por eso les estaba diciendo que para llegar al poder, uno de los caminos era el prestigio militar. Julio César eligió ese camino, fue un gran estratega, tal vez el mayor que haya tenido en la historia de la humanidad desde el punto de vista del comando de un ejército, pero bueno, a esos jefes del ejército los elegía precisamente el Senado. Por eso siempre el Senado tuvo una relación muy estrecha con el poder romano, a pesar de que no era el órgano principal de gobierno, que lo fue o el monarca, o luego el emperador, o ahora los cónsules. Ahora, vayamos al tema de cuáles son las fuentes del derecho en la República, como para ir cerrando el tema de la República. Bueno, nosotros habíamos dicho que la única fuente relevante del derecho en la época monárquica era la costumbre, ¿se acuerdan? Ahora tenemos que decir que si bien la costumbre sigue existiendo como fuente del derecho, toma un lugar preponderante la ley comicial. La ley, entendida como la conocemos hoy, la ley tiene como características generales que es una norma jurídica, escrita, emanada de un órgano competente para ello, y que tiene dentro de su estructura lógica la característica de ser general y obligatoria. Porque si fuera una norma jurídica escrita particular, emanada de un órgano competente, también podríamos estar ante una sentencia judicial. También es una norma jurídica escrita, emanada de un órgano competente, el juez, pero resuelve conflictos jurídicos, es obligatoria, pero es individual. Resuelve ese conflicto jurídico. La ley, aparte de ser obligatoria, es general. Es general, tiene alcance general. Entonces, tal como la conocemos hoy, a la ley como fuente del derecho, la subrayamos como fuente del derecho prioritaria en la época republicana. ¿Fue la única fuente del derecho en la República? No. Subsiste la costumbre como fuente del derecho, pero nace como fuente del derecho a la ley quien se queda con el primer puesto dentro de la fuente del derecho en la República. Vamos a pasar, estoy llevándome los siglos por delante en esta clase, me duele la cara, ya me choqué varios siglos, vamos a pasar a la última de las etapas políticas, que es el imperio. Yo no sé cómo la van llevando ustedes, si están todos despiertos, están despiertos, sí, Gastón está despierto, algunos los veo, entonces sé que no se han dormido. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Con respecto a la fuente del derecho, ¿tendríamos que mencionar la ley comicial o también podemos
hablar de dentro de las leyes comerciales que está la robateae, datae. Miren, yo nombraría dentro de las fuentes del derecho en la República, nombraría la ley comicial, nombraría los plebiscitos, porque desde el punto de vista social fueron muy importantes, y a la costumbre. Perfecto. No dejaría de nombrar estas fuentes del derecho. Perfecto. Les quiero decir algo que en realidad probablemente lo tendría que haber dicho antes, pero... Les quiero decir algo que es muy, muy relevante también desde el punto de vista de las fuentes del derecho. En el año 451 antes de Cristo, o sea, en época republicana, acuérdense que la República comienza con la caída de Tarquino el Soberbio en el año 509 antes de Cristo, o sea, unos 60 años después, se produce en Roma un acontecimiento desde el punto de vista jurídico muy relevante, y que es la sanción de la llamada Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas, que es una de las leyes que es fuente del derecho, tiene un factor determinante porque es el primer cuerpo legal escrito en Roma público. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una de las características que tenía el derecho en la época monárquica, en esta relación entre derecho y poder, es que las normas jurídicas estaban ocultas porque las reglas y las formas eran conocidas por los colegios sacerdotales y por las clases afines a los colegios sacerdotales y no por los plebeyos? ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Bueno, una manera de democratizar, si se quiere, el acceso a los derechos es la publicidad de las normas. Si uno no conoce las normas, jamás puede ejercer los derechos que le corresponden. Esto es importante también tenerlo en cuenta en la actualidad. Porque en la actualidad existe un boletín judicial, un boletín oficial, en boletín oficial, a los efectos de que las personas tengan la chance de conocer las normas jurídicas. Pero en realidad, esto en líneas generales no deja de ser una ficción. Las normas se reputan conocidas por todos porque todos tenemos la chance de ir a conocerlas. Pero en realidad, ¿la sociedad en general en serio conoce todos sus derechos? ¿Quién ejerce el poder en serio divulga, difunde cuáles son todos los derechos de las personas? Son todas preguntas que hago, ¿no? Cuanto más difusión de derechos tenga una sociedad, más democrática va a ser, más igualitaria va a ser, porque hay igualdad ante la ley, y más concretos, más terrenales van a ser las declaraciones jurídicas que a veces encontramos escritas, pero que en la realidad no suceden. Esto es una visión mía, ¿eh? Ustedes no tienen por qué hacerse cargo. Pero yo, cuando leo los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando leo la Constitución Nacional, cuando leo la gran inflación normativa que tenemos en muchos de los países que habitan la faz de la Tierra en la actualidad, y veo las sociedades de esos países, noto en muchas oportunidades una gran diferencia entre los derechos que aparecen en las normas y los que aparecen en el ejercicio terrenal cotidiano. Bueno, una manera de que las personas que están fuera del sistema jurídico, las personas que ni siquiera conocen cuáles son sus derechos, lleguen a efectivizarlos, lleguen a reclamarlos, es precisamente que ellos tengan conocimiento de los derechos. Entonces, la información siempre es sinónimo de poder. Si yo conozco mis derechos, voy a tener la chance de ejercerlos y de reclamar y de llegar a alcanzarlo. Si no los conozco, imposible. Bueno, en la Roma monárquica era imposible
para la plebe alcanzar ciertos derechos porque ni siquiera los conocía, ni siquiera tenía la chance de conocerlos. Después de una gran presión social, el Estado romano sanciona a través de una magistratura extraordinaria que se llamó Decemviro o Decemvirato, que fueron 10 personas que se juntaron a redactar la ley de las 12 tablas. Eran 12 tablas, primero se hicieron 10 y después se hicieron 2 más, que tenían distintos contenidos que no vienen al caso. En derecho romano los enseñamos, pero acá no, me parece que no sumaría mucho. Pero trataban de todo. Hablaban de derecho privado, derecho público, sucesiones, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal. Era un cuerpo normativo que no alcanzaba a ser un código, ni mucho menos, pero eran las normas básicas vigentes en aquel momento, muchas de las cuales habían tenido origen consuetudinario, habían tenido origen en las costumbres, pero que por primera vez se escribían y se publicaban. Entonces, de ahí en adelante, las personas, al menos las personas que sabían leer, o al menos las personas que podían acudir a ver cuáles eran sus derechos a través de otro que supiera leer y les comentara, tenían la chance de conocer cuáles eran sus derechos para poder reclamarlos en el caso de que no los estuvieran ejerciendo. Entonces, es muy importante como fuente del derecho la mención de la ley de las 12 tablas, sancionada en el año 451 a.C., en plena época republicana. Porque es un hito en la historia de Roma. Es el primer cuerpo normativo escrito que se hace público. Y eso, de alguna manera, es una gran noticia para el pueblo romano. Me esperan 30 segundos que voy a poner agua en mi vaso y vuelvo. 30 segundos. Bueno, vamos bien. Digo yo. Vamos a ver. Ustedes podrán refrendarlo o negarlo, pero absolutamente. Bueno, tercer momento histórico de Roma, el imperio. El imperio. El imperio surge, como les dije antes, con la asunción de Augusto, que precisamente se da después de un sinnúmero de personas que tuvieron acceso al poder por corto tiempo y después de numerosas batallas militares. Pero obviemos todo eso, que fue el momento de la crisis de la República y del paso al imperio. Roma tenía unos cuantos inconvenientes socioeconómicos por entonces, y los romanos que habían jurado, cuando salieron de la monarquía, habían jurado como pueblo no dejarse gobernar nunca más por una sola persona, cayeron en la trampa y cayeron nuevamente en ese sistema cuando consideraron que ante una situación institucional grave era mejor que el Estado lo comandara un solo sujeto y no varios, como en la época republicana. Entonces asume Augusto, que en sus orígenes respetó ciertas formas republicanas, no se quiso mostrar a esta nueva forma de gobierno como una nueva monarquía con otro ropaje, sino que se respetaron ciertas instituciones republicanas, tales como el Senado y los comicios, pero el Senado fue más que nada una especie de escribanía del emperador, que refrendaba todo lo que él decía. Los comicios poco a poco fueron teniendo menos intromisión y fueron convocados esporádicamente hasta que en la segunda mitad del imperio ni siquiera fueron convocados. Así que acá la figura determinante desde el punto de vista de la organización del Estado es el emperador. Y debajo de él, como si se tratara de una estructura piramidal, todos los funcionarios imperiales de menor jerarquía. El emperador en la cúspide de la pirámide y luego distintos estratos de funcionarios imperiales que se dividían
las tareas estatales. En el ya vastísimo, geográficamente hablando, Imperio Romano. Porque mientras yo estuve hablando en esta hora, en estos siglos que pasaron en solo una hora y pico de charla, Roma fue conquistando territorio. Y lo que comenzó siendo a las 6:30 de la tarde una ciudad, una pequeña ciudad de estado, unión de algunas tribus cercanas a estas colinas, ahora ya es un vasto imperio que tiene gran parte de Europa, parte de Asia, de África, una cosa impresionante a través de las conquistas. Entonces, la administración, la logística administrativa es mucho más complicada que antes. Tanto es así que los emperadores, en un momento histórico, decidieron dividir el Estado en dos, dividir el Estado en Estado romano de Oriente y de Occidente, para facilitar esa administración, e incluso, hecho esto, hubo dos emperadores, uno en cada Estado. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, a ver, el Imperio Romano, los historiadores suelen dividirlo en dos etapas. La primera de ellas la llaman Alto Imperio. Y la segunda, Bajo Imperio. Con esto de alto y bajo, lo que quieren significar es que el primero fue mejor que el segundo. Porque el Bajo Imperio se manifestó, ejerció el poder de una manera más parecida a la monarquía que el Alto Imperio, más parecida a las monarquías orientales incluso. Los emperadores del Bajo Imperio hasta... Uy, se me fue el Zoom. Igual te escuchamos y te vemos, ¿eh? ¿Y? Ah, sí, mirá qué bien. Yo no los veo ni los escucho. Y bueno, ahí volvió. Ah, menos mal. Bueno, les estaba diciendo que en el Bajo Imperio los emperadores dejaron de respetar hasta formalmente las instituciones republicanas, como el Senado y demás, y ejercieron su poder de una manera un poco más tiránica, más unipersonal, y hasta se declararon descendientes de los dioses romanos. O sea, ¿qué sucedía en la época del Bajo Imperio? El Bajo Imperio comienza con un emperador que se llamó Diocleciano, seguido por Constantino. Estamos hablando de fines del siglo III. Fines del siglo III. 294 después de Cristo aproximadamente. ¿Qué sucedía ahí? El Imperio Romano estaba absolutamente colapsado, económica, social, militarmente, religiosamente, y entonces los emperadores creyeron que con un gobierno más firme y un poco más autoritario, si se quiere, iban a tener más chance. Diocleciano fue el que diseñó esta división del imperio, el Imperio Romano del Oriente y de Occidente, y fue uno de los más fervientes persecutores de cristianos. Mientras que el emperador siguiente, Constantino, fue aquel que decidió no perseguir más a los cristianos, se convirtió al catolicismo, incluso para algunas religiones lo consideran santo, e instauró la tolerancia de cultos en Roma. O sea, dictó un edicto llamado Edicto de Milán, del año 313 después de Cristo, que no establece como religión oficial al cristianismo, pero sí respeta cultos, deja de perseguir a los cristianos. Bueno, entonces el imperio se divide en Alto Imperio, hasta fines del siglo III, hasta Diocleciano, y Bajo Imperio de ahí en adelante. La diferencia es que en el Alto Imperio había como les dije antes, una visión del emperador un poco más totalitaria, más absolutista, con mayor presencia. Es más, esto se ve hasta
en la fastuosidad con que el emperador se presentaba en público. La idea era que el Estado pareciera grande, pareciera importante, pareciera fuerte. La imagen de un gobernante también es muy importante. Hasta en aquel momento, que no había redes sociales, nada por el estilo, era muy importante. Entonces, ¿qué hacían los romanos cuando querían ser más fastuosos? Los emperadores en esta época, en el Bajo Imperio, se vestían con túnicas más grandes, más llamativas. Cuando aparecían en público, tenían un séquito que los acompañaba conformado por más personas, con más trompetas, más ruido. Los edificios públicos eran muchísimo más grandes y más fastuosos. Era la imagen del Estado. De hecho, si uno va a Roma en la actualidad y ve los grandes edificios públicos que todavía están en pie, son de la época del Bajo Imperio. Uno desde ahí ve esa mayor presencia del emperador dentro del pueblo. Y después lo vamos a ver esto cuando hablemos de la fuente del derecho. Me tengo que apurar porque me quedan 17 minutos. Entonces, órganos de gobierno en el imperio, bueno, ahí se lleva todos los laureles, se los lleva literalmente los laureles, se los lleva el emperador. El emperador. Si bien existió el Senado estaba reducido a su mínima expresión, y si bien existió el comicio, ya en el Bajo Imperio ni siquiera se lo convocó al comicio. Por lo tanto, acá todas las decisiones políticas, económicas, religiosas, militares, sociales, todas pasaban por el emperador. Y el emperador no era esta magistratura, no era temporaria, no era vitalicia, no era temporaria, perdón, era vitalicia. El emperador duraba lo que duraba su vida, moría por causas naturales, moría porque lo asesinaban, o designaba a alguien para que luego fuera emperador, y si tenía la fuerza política y militar de hacerlo, lo hacía, pero ya no era más electivo, ya no era más temporario. Cambió la cosa, se asemejaba mucho más a la monarquía que a la república, el sistema, más allá de que trataba de mimetizarse con alguna institución republicana, evidentemente la cuestión había cambiado notoriamente. Y eso se nota en las fuentes del derecho. Fíjense lo que pasa acá, que es muy interesante. Dijimos que en la monarquía la fuente del derecho más importante fue la costumbre. Dijimos que en la república la fuente más importante fue la ley, más allá de que la costumbre siguió existiendo. Bueno, la ley la hacían los comicios, pero ahora acabamos de decir que los comicios prácticamente dejan de existir. Entonces, ¿quién va a tener las funciones legislativas y rogadas? El emperador. El emperador va a tener entonces el manejo de las fuentes del derecho escrita, que son las llamadas constituciones imperiales. Las constituciones imperiales, en distintos nombres, yo no los voy a agobiar con eso, pero sí les voy a decir qué tipo de contenido podían tener. Podían tener un contenido particular, que era la decisión de conflictos judiciales, porque el emperador también tenía funciones. Se podía llegar a... Había un aparato judicial, se podía llegar a apelar, pero siempre se llegaba al emperador como última palabra, al menos en los casos más relevantes para el Estado. Entonces, algunas constituciones imperiales eran sentencias, lo que hoy podríamos ver como sentencias. Otras constituciones imperiales estaban destinadas a la organización administrativa del Estado, que era enorme, porque ya les dije, el Estado geográficamente era ya muy vasto, y entonces había numerosísimos funcionarios imperiales que estaban por debajo, tenían toda una escala jerárquica por debajo del emperador, dispersos en todo el territorio, que de alguna manera ejecutaban lo que el emperador ordenaba en cada uno de los rincones del Imperio Romano. Y el otro tipo de constituciones imperiales que existía, que es el que a nosotros más nos importa como fuente del derecho, son las normas generales que
se asemejaban a las leyes, pero que ya no surgían de un comicio, sino de la propia voluntad del emperador. Por supuesto que el emperador, para la redacción de todas estas constituciones imperiales, podía asesorarse por una especie de comité consultivo guardias del emperador que no eran patobicas ni nada por el estilo, que también los tendría, porque también tiene una guardia militar, pero tenía también un grupo de gente que lo asesoraba desde el punto de vista político y jurídico. Y acá es donde viene otra cosa interesante. Los emperadores crearon un derecho que se llamó, primero les digo cómo se pronuncia, después les digo cómo se escribe, se llamó Ius Publicae Respondendi, se escribe Ius Publicae Respondendi, que es algo muy interesante desde el punto de vista de las fuentes del derecho, porque era la facultad que el emperador otorgaba a algunos jurisconsultos que él entendía que tenían formación académica y jurídica suficiente y que además, evidentemente, había una visión política cercana a él, porque les daba la facultad de emitir opiniones con fuerza de ley. Fíjense lo que estamos hablando. En el derecho actual, la doctrina es una fuente del derecho, pero es una fuente del derecho que no es obligatoria. Puede ser citada por los jueces como para, digamos, de alguna manera, solventar su postura, porque si uno está resolviendo una cuestión de derecho civil, dice, bueno, Lorenzetti, Kemmermacher de Carlucci, Borda, Alterini, opinan como yo. Entonces el juez sale mejor parado de la sentencia que está tomando. Pero de ninguna manera la opinión de ellos es una norma jurídica obligatoria, porque es probable que encontremos libros que digan lo contrario, ¿no? Entonces, hoy en día la doctrina es una fuente del derecho, pero no obligatoria, no formal. En Roma también era así, salvo que el jurisconsulto del cual estuvieran hablando gozara del ius publicae respondendi. Uno se imagina que los emperadores no le iban a dar esta facultad a jurisconsultos políticamente contrarios. Porque recuerden que el derecho y el poder guardan una íntima relación. Y aunque ustedes puedan pensar que a veces la resolución de conflictos jurídicos entre particulares no tiene connotaciones públicas, yo les puedo asegurar que sí las tienen. Hoy en día, bueno, ustedes ya son, a mí ya, yo lo veo como si fuera reciente, pero alguno de ustedes capaz que ni había nacido. Esto me hace sentir muy viejo y me deprime, pero habrán oído hablar del Corralito y de la crisis del 2001 y de todo eso. Algunos la han vivido, pero algunos que son muy jóvenes o no habían nacido o iban a jardín de infantes. Pero en aquel momento los bancos se quedaron por la disposición del gobierno con todos los ahorros en dólares que tenía la gente y no devolvían dólares, sino pesos uno a uno. Bueno, el dólar se había ido a 4 pesos, pero devolvían a 1,20, una cosa de loco. Bueno, ahí que había conflictos entre particulares. Los bancos y la gente, los depositantes. Sin embargo, esos conflictos entre particulares tenían mucha importancia para el poder político de turno. Porque la visión de la sociedad y la política económica tenía que ver con esas decisiones. Entonces, muchas veces, la resolución de conflictos particulares tiene importancia para el interés político de turno. De modo que no se me ocurre de ninguna manera que el emperador le diera el ius publicae respondendi a un jurisconsulto, por más iluminado que sea, si iba a dar opiniones jurídicas contrarias a su visión política de la cuestión, a su visión jurídica. Por lo tanto, se supone que el ius publicae respondendi se lo dieron
a personas muy preclaras desde lo jurídico, pero también compatibles políticamente con los emperadores. ¿Pero qué pasó? El jus publice refundendi se otorgaba y la opinión del jurisconsulto era obligatoria para siempre. El jurisconsulto moría, pero si sus opiniones habían quedado registradas, por ejemplo, en algún libro, seguían siendo fuente del derecho obligatoria. ¿Qué pasó? Imagínense el transcurso de los años y de los siglos. Cada emperador designaba, le daba al jus publice respondendi a algunos jurisconsultos, esos jurisconsultos emitían opiniones. Los jurisconsultos clásicos del derecho romano que existieron en los siglos II y III después de Cristo fueron muy prolíficos, publicaron libros, fueron muy famosos, muy conocidos. Los jueces los conocían, pero claro, cada vez había más, porque había juristas clásicos, ya estaban todos muertos, pero sus opiniones seguían teniendo fuerza de ley. ¿Qué pasó? Fueron cada vez más. Esto generó dos problemas. Primer problema, empezaron a haber opiniones contradictorias. Porque había un jurisconsulto que tenía el jus publice respondendi que opinaba de una manera, y otro que también tenía el jus publice respondendi que opinaba de otra. El juez, ¿a cuál de los dos seguía? Si todos tenían fuerza de ley. Segundo problema, que al pasar el tiempo, las fuentes de conocimiento de las opiniones de los jurisconsultos eran más escasas, porque los registros se iban perdiendo. Estamos hablando de una época en la cual ni siquiera había imprenta, entonces los libros había que hacerlos, tantos ejemplares como escribas tenían que los escribían a mano, entonces, y eso se iban perdiendo a través del tiempo. Entonces hubo dos problemas en la segunda mitad del imperio, con esta fuente del derecho del jus publice respondendi, que era lo que hoy llamamos doctrina. Los dos problemas, ¿cuáles fueron? La escasez de fuentes, o sea, uno no podía encontrar dónde estaban las fuentes, y segundo, que había desorganización porque había fuentes contradictorias entre sí. Entonces, ¿qué pasaba con los jueces? ¿Qué hacían los jueces? ¿Qué hacían los funcionarios imperiales que tenían que dictar sentencia? ¿A quién seguían? ¿Qué norma seguían? ¿Dónde la conseguían? Bueno, esto generó muchas de las cosas que ustedes tienen en el programa y que nosotros no vamos a desarrollar, pero sí quiero que sepan, por lo menos, que fueron consecuencia de este problema. Algunas familias que tradicionalmente se habían ocupado del derecho, ejercicio del derecho, familias de abogados, de jurisconsultos, tuvieron grandes bibliotecas, hicieron sus propias compilaciones de constituciones imperiales, también se iban perdiendo a través del tiempo. Entonces, esa fuente del derecho también era de difícil conocimiento, difícil acceso, y de opiniones de jurisconsultos, de doctrina. Pero además, hubo algunos actos de los propios emperadores destinados a organizar un poquito estas fuentes. Hubo muchos, pero uno de ellos fue, lo van a ver en los libros ahí, van a ver la ley de citas del siglo V. Van a ver la ley de citas que lo que hacía era ordenar los jurisconsultos. El emperador se metió en esta fuente del derecho, esto ya típico del Bajo Imperio, se metió en esta fuente de derecho y dijo, bueno, a ver, de acá en adelante los jurisconsultos obligatorios son estos que digo yo. Entonces enumera sobre todo 5 jurisconsultos que son, se llamaban Tribunal de los Muertos porque estaban todos muertos ya. Y dice, bueno, y si de estos 5 jurisconsultos opinaban distintos, esto se va a regir por mayoría. Y si no hay mayoría, porque hay 2 que dijeron una cosa, 2 que dijeron otro y otro que no dijo nada, se va a decidir por lo que dijo el más importante de los jurisconsultos, que fue Papiniano. Eso lo decía un emperador. Y si ni de esta manera se puede llegar a decidir la cuestión, entonces el juez decide de acuerdo a su sano criterio. Fíjense recién cuando el juez
iba a tener libertad de apreciación. Entonces, el emperador se mete en la resolución de los juicios particulares en esta visión más presente y más autoritaria que hay en el Bajo Imperio, también desde el manejo de las fuentes del derecho. También desde el manejo de las fuentes del derecho. Porque antes los jueces tenían libertad de apreciación de esto. Tenían a un jurisconsulto que decía una cosa, Gallo decía una cosa, Paulo decía otra, y el juez decía, bueno, ya que las dos son obligatorias, me quedo con la que más me gusta, sigo a Paulo. Bueno, ahora no va a poder hacerlo. El emperador le va a decir, mirá, se acabó tu libertad, acá el que decido soy yo de antemano, el tribunal va a ser este, estos jurisconsultos dijeron algo sobre lo tuyo, deciden ellos por mayoría. Vos contás y ejecutás de acuerdo a lo que dijeron estos jurisconsultos, que son los que yo estoy determinando. Ninguno estaba vivo. Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. Ninguno estaba vivo. Pero bueno, era el tribunal de los muertos, así se lo llamaba. ¿Por qué digo esto? Porque esta mayor presencia de los emperadores también en el Bajo Imperio, también se ve claramente en las fuentes del derecho. Entonces, no solo manejan las constituciones imperiales porque las dictan, sino que también las compilan, que hubo compilaciones de constituciones imperiales también, en la misma época en la que sale la ley de citas, y además determinan cómo se van a decir, cuáles son las prioridades o el orden jerárquico de los jurisconsultos que tenían el jus publici respondendi. Ustedes van a ver en la unidad 4, si mal no recuerdo, que está la compilación de Justiniano. La compilación de Justiniano fue nada más ni nada menos que una gran compilación de constituciones imperiales y de doctrina que ordenó el derecho. Esta compilación de Justiniano fue la que a nosotros nos dio la posibilidad de conocer al derecho romano, porque se publicó y llegó a nuestros días. Pero Justiniano no la hizo con esa intención. Justiniano no hizo esta compilación para que los alumnos de 2021 supieran cuáles eran las normas jurídicas de Roma para pasar a la posteridad. Lo hizo porque había un desorden importante en la fuente del derecho a raíz de la cantidad de siglos que se habían atravesado y las constituciones imperiales no se sabían cuáles eran, las opiniones de los doctrinarios no se sabían cuáles eran. Entonces él lo que hizo fue, en un solo cuerpo, decir, esto, lo que está de acá en adelante, en la compilación, es derecho. Lo que no, no. ¿Entiendes? La compilación no tuvo esa finalidad. Él hizo un manual de enseñanza del derecho, que fueron las institutas de Justiniano, y después compiló la doctrina, lo que se llamó el digesto, y las constituciones imperiales en lo que se llamó código y novelas. Pero, en líneas generales, lo importante es que se sepa que la compilación de Justiniano, que tuvo tanta importancia porque tomamos conocimiento del derecho romano a través de ella, tuvo en realidad la finalidad de ordenar al derecho y de decir, esto, todo lo que está en mi compilación, acá en adelante, es derecho, el resto no. Debido al desmanejo que habían existido con las fuentes del derecho en la época imperial. Bueno, yo sé que esto ha sido una clase que atravesó muchísimo contenido, porque como les dije al principio, en una clase de una hora y media, presentación incluida, yo tuve que reducir el contenido de lo que eran 5 unidades de derecho romano, y que ahora son 2 unidades de las de ustedes. Pero bueno, hice lo que pude, dejando un montón de contenido fuera, obviamente, pero lo que sí les puedo asegurar es que, desde el punto de vista pragmático, más allá de que estaría bueno que esto lo lean bien por mero interés, porque está bueno, pero desde el punto de vista pragmático les puedo asegurar que las preguntas del parcial se van a relacionar precisamente con cuáles fueron las fuentes del derecho y cuáles fueron las características generales de la organización política en cada uno de los momentos políticos de Roma.
¿Sí? Esa es la idea. Bueno, estamos en hora, son las 8:02. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer, hágalo. Si alguno tiene un despertador a mano, ponga la alarma, así los que se durmieron se despiertan. Y bueno, a mí, por mi parte, me resta desearles mucha suerte, no solo en esta materia, en esta asignatura, sino en el resto de la carrera. Suerte para que tengan buenos resultados, pero por sobre todas las cosas, para que les guste. Ojalá la carrera les guste y la abracen con cariño, porque es una carrera que está muy bastardeada por la sociedad. Los abogados no tenemos buena prensa, lamentablemente, en la sociedad, y sin embargo creo que somos muy importantes para la sociedad. Hasta por esta cuestión que les decía antes, ¿no? Que para el ejercicio pleno de los derechos necesitamos conocer las normas y necesitamos a los actores que nos ayuden. Bueno, los abogados ayudamos a las personas, a la ciudadanía, para que tengan sus derechos en su día cotidiano. Y me parece que eso en una sociedad es absolutamente relevante. Así que yo los invito a que, deseo fervientemente que la carrera les guste, que la atraviesen con placer, que se reciban y que ejerciten con esta conciencia social, si se quiere, en un país en el cual las normas suelen ser meras utopías, y en un país en el cual las normas a veces parecen ser sancionadas más para ser violadas que para ser respetadas, los abogados tenemos muchísimo trabajo por delante. Muchísimo trabajo por delante. Hasta trabajo de educación. Hasta para educar a nuestros amigos, a nuestros allegados, a nuestras familias, para hacerles entender que las normas jurídicas tienen que ser respetadas y que tienen que ser alcanzadas por toda la sociedad, para que nuestro país de verdad sea mejor. Así que, de corazón, espero que eso lo tengan presente y que la carrera los enamore, porque es una hermosa carrera. Bueno, los dejo. Les deseo muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Cuando era el día, el gran día, el 22. Bueno, el 22. El 22. Walter, yo te quería agradecer no solo por la tarea titánica que tuviste de resumirnos todo en una hora y media, sino también por la empatía de decirnos específicamente en qué concentrarnos, porque el contenido de las unidades es un montón y teníamos una sola clase, yo estaba bastante preocupada, así que te agradezco por eso, ¿no? Por la empatía y por tomarte el trabajo de simplificarnos. Está muy bien. Mira, yo los entiendo porque fui estudiante. Pero además, eso hice una introducción con la interna por la cual este contenido llegó a esta materia. Entonces, para explicarles que es absolutamente razonable que ustedes no pueden dar dos materias en una, porque esto era una materia antes. Estas cuatro bolillas eran todo un cuatrimestre. Entonces, yo no les puedo poner una mochila tan pesada como para decir, yo le voy a exigir lo mismo que hicimos en Derecho Romano, de ninguna manera. Entonces, mis tiempos son más limitados para las clases, los de ustedes también son más limitados para estudiar, porque ustedes ahora tienen que estudiar todo Historia, más las unidades de Derecho Romano. Así que lo menos que podía hacer es lo que hice. Yo les agradezco su atención, y bueno, reitero, muchísima suerte por el 22. Aprovechen. Muchas gracias, profe. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.